Hola, buenos días a todos. Agradezco inicialmente a FIS por la oportunidad, por esta invitación y por poder estar aquí intercambiando información sobre un tema tan importante. Agradezco también al doctor Sonta, doctor en infectología por UNIFES, investigador en infectología del Instituto Butantan, investigador y director de investigación clínica en Insight Diagnosis. Agradezco también al doctor Alexandre, médico, licenciado en antroposofía, acupuntura, y tengo la suerte de contar con los dos como mis aliados en SIJIN, Brasil, y agradezco también por haber aceptado la invitación para que hablemos un poco esta mañana sobre lo que se está haciendo actualmente en los últimos años en Brasil. Cuando pensamos en innovación tecnológica, rastreo y prevención de enfermedades. Antes de escucharlos, yo simplemente quisiera plantear algunos puntos importantes sobre los cuales ya hemos conversado en otro momento. En los últimos años, en los eventos, se habla mucho sobre una preocupación creciente por la calidad de vida del paciente. Se habla mucho de la deshospitalización, de un cambio de la medicina siempre enfocada en el tratamiento. A veces el paciente llegaba con un síntoma, se lo trataba, salía curado sin saber exactamente lo que había tenido. Y hoy vemos la tendencia de cambio, pensando en el bienestar del paciente y en su calidad de vida. Y estamos dando un paso más ahora, porque estamos pasando del diagnóstico a la prevención, ¿no es cierto? Y quisiera saber un poco la opinión de ustedes. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? ¿Cómo ven ustedes estos cambios? ¿Qué se viene desarrollando, sobre todo en Brasil? ¿Y cómo ven el impacto de la pandemia sobre todas estas características emergentes y todos estos cambios acelerados y cómo, claro, lo vamos siguiendo en Brasil? Bueno, quisiera escuchar al doctor Marcos. Bienvenido. Buenos días a todos. Primeramente, gracias por invitarme a participar en este evento tan importante, FIS Week. Gracias a los organizadores, a los grupos que apoyaron el evento. Gracias al doctor Guillermo, mi aliado. La invitación me llegó a través de él a participar en este evento. Agradezco también al doctor Alexandre, quien me acompaña aquí en esta sesión. Quiero intercambiar algunas ideas y entender hacia dónde podemos llegar con la parte diagnóstica, el seguimiento de pacientes. Las palabras del doctor Alexandre han sido, o mejor dicho, del doctor Guillermo, han sido muy importantes porque la innovación y la tecnología han llegado para quedarse, sin duda. No tanto para resolver problemas, sino que para apoyarnos en resolverlos. No solo en cuanto al diagnóstico y al tratamiento, sino principalmente la prevención. Yo soy de los antiguos, de la patología, que era macro, después pasó a micro, molar y ahora es nano. Y con todas esas transiciones nos vamos adaptando y conviviendo con las nuevas transformaciones, con cada vez más accesibilidad al paciente, para que el paciente pueda tener acceso a las tecnologías. Y hoy cuando pensamos que ya llevamos casi media década trabajando con esas tecnologías y actuando en este medio, en ese sector, vemos claramente que la innovación vino para quedarse. Nuestra área de secuenciación genética, accesibilidad al paciente, cuanto más pequeña la muestra, mayor la calidad para el diagnóstico, nos muestra que la era molecular ya es un hecho y la pandemia nos ha mostrado de alguna manera que ya es una realidad. En nuestra área, cuando hablábamos de biología molecular, hasta hace un tiempo,
Entendíamos que estaba muy distante el diagnóstico molecular y genético, eran algo muy distante que había en otros países, que las tecnologías iban externamente, llegaban muy tarde en Brasil, y la pandemia nos mostró que la biología molecular es una necesidad que tenemos. Y aquí hay un punto importante, que es la popularización. Yo siempre digo que en tiempos de pandemia, hoy vamos a McDonald's, pedimos una hamburguesa, hacemos una PCR, hay un equipo de prueba de PCR ahí allá, al lado, y contamos cada día con la tecnología. Así que ya es una realidad que mejora la accesibilidad, no solo de los laboratorios, sino de la población a las pruebas. Es más barato, es más rápido tener acceso a los análisis. Siempre se ha hablado de la prevención de enfermedades, el diagnóstico precoz, lo que hacíamos, sobre todo en mi área de rastreo del cáncer de colon uterino. Siempre hacíamos diagnóstico precoz, primario, y hoy con la biología molecular, identificación de biomarcadores, de agentes infecciosos, de partículas o proteínas involucradas en procesos patológicos, nos es posible predecir o podemos tratar de rastrear una enfermedad antes de que ella ocurra. Entonces, la innovación vino para quedarse. Y todo ello asociado a técnicas de inteligencia artificial. Hoy hablamos mucho de datos. Tenemos el recurso de obtener datos con más certidumbre, con más agilidad, objetividad, pudiendo actuar, evitando cualquier suceso que pueda afectar a las personas o al medio ambiente. Entonces, eso es muy importante. Recalquemos que la tecnología está ahí para la prevención, para la identificación precoz y para que evitemos cualquier daño humano. Y bueno, esta sería mi contribución. Estoy a la orden por si tienen cualquier duda o cualquier pregunta. Muchas gracias. ¿Sigo? ¿Hola? Ahora sí. Yo creo que ya se te escucha. Sí, yo también. Es que no le escucho a Marco. Creo que el doctor Sonda perdió conexión.
Ahora sí se escucha. Hola, ¿se escucha? Continuamos. Sí, te escucho bien. Tengo algunas palabras mientras Marco va reconectando. Buenos días a todos. Gracias al equipo FIS, SIGIN. Y a todos ustedes por la posibilidad de discutir un tema tan interesante que es la innovación y la tecnología para la prevención en salud. Yo trabajo con termografía, que básicamente es un método de imagen por infrarrojo. Tomamos una imagen por calor y a partir de esta imagen podemos diagnosticar y tratar enfermedades. Lo que dijo Guillermo, al principio es muy importante, estamos viviendo ahora un paradigma diferente. La medicina de la salud, la de Sonta, la mía hasta hace un tiempo, la basada en la patología, diagnóstico y tratamiento. La medicina del futuro es la medicina de la salud, en la que nos mantendremos saludables, en la que no vamos a enfermarnos. Y claro, las enfermedades formarán parte de la vida, como siguen existiendo. El trauma no va a dejar de existir, pero las enfermedades crónicas, las infecciosas. La tendencia es que nos salgamos de diagnósticos que no son precoces y a una identificación temprana. Vamos a identificar disfunciones antes de que la patología ocurra, ¿eh? Ese es el camino que veo a futuro. La pandemia, sin lugar a dudas, fue un catalizador, una suerte de enzima de cambios de la sociedad. Y sabemos que la medicina es una de las áreas más tradicionales, más conservadoras y donde hay más resistencia a cualquier tipo de cambio. Con la pandemia, los cambios se han ido acelerando muy rápidamente. Todo teleservicio, toda telemedicina que no podía realizarse antes de 2019, porque había muchas discusiones a este respecto en el Consejo, en el Colegio de Médicos, y con la pandemia el cambio fue realmente radical. El mundo remoto vino para quedarse, no queda duda. La teleconsulta vino para quedarse. Y el que, bueno, lo que no ha cambiado es el modelo de pruebas en forma remota. Probablemente esa será una modalidad que va a avanzar mucho en el futuro. Vemos las grandes empresas de tecnología como Apple, Google, invirtiendo en smartwatches, en wearables, IoTs, en equipos que realizan el monitoreo del individuo de manera continua y pueden darnos parámetros de salud en tiempo real. Esta sería una tendencia muy interesante. Y todas las tecnologías que le sirvan al individuo, que él pueda utilizar en su casa, en su celular, realmente serán utilizadas cada vez más frecuentemente. Me pareció muy interesante. Sonta mencionó la macropatología, después de la micropatología, ahora la nano. Y yo trabajo con la termo, que es la ola electromagnética. Viniste del macro a lo micro, en lo material, y ahora podemos llegar entre lo micro y lo energético. Es la onda electromagnética, el calor, que no vemos. Así que trataré de darles un paralelo entre la biología molecular y la imagen térmica. Solo para que concluya mi pensamiento, podemos identificar patrones. Y bien,
Incluso hicimos una colaboración con Cigin a lo largo de la pandemia para identificar infecciones de vías aéreas superiores y síndromes por imágenes térmicas, realizando también pruebas moleculares, ya sean PCRs, pruebas de antígeno y así sucesivamente, paneles virales y entrenamiento de redes neurales, técnicas de machine learning, inteligencia artificial. Y hemos hecho rastreo y diagnóstico de síndrome gripal y COVID por imagen térmica asociada a una PCR. Solo para mostrarles que lo que les estamos contando es algo del futuro, pero ya es presente en el mundo académico. E incluso les diría del mundo real, es algo que ya está a disposición de todos los individuos. Recuerden, el premio Nobel de Medicina de este año fue un investigador que trabaja con la temperatura. Él identificó un canal iónico que se abre por una diferencia de temperatura. Entonces, yo también sonó los biomarcadores moleculares, pero el calor, la onda electromagnética, también es un biomarcador. Los que trabajamos con termografía lo sabemos. Vemos las patologías proyectadas en la piel de nuestro paciente. Y así podemos identificar muy fácilmente no solo la patología, sino la disfunción. Vemos anticipadamente la patología. Y Platón lo decía. Toda la enfermedad de alguna manera se manifiesta en el calor. Eso está en los griegos hace 2500 años y sigue siendo una verdad. Hipócrates decía, donde haya exceso de calor o de frío, la enfermedad estará allí. Es un aforismo, está en su libro de los aforismos y lo usamos como una guía en la medicina, una guía básica de verdad en la termografía moderna 2500 años después. Marco, ¿quieres seguir? Veo que tu internet ahora está más estable. Bueno, creo que perdió nuevamente la conexión. Ahí está él. Perdón, esa es la vida real. Bueno, perdí la última parte de Alexandre porque perdí la conexión, pero es esto. La interacción entre los procesos de identificación temprana de enfermedades es fundamental. Cuando hablamos de rastreo, diagnóstico, no trabajamos solos. Todas las herramientas que puedan ser utilizadas para identificar o combatir las enfermedades, debemos utilizarlas. Y pienso en un área en la que trabajamos, que es el cáncer de mama. La imagen y la confirmación de la enfermedad es fundamental. Entonces, el primer paso, la termografía, me parece una herramienta espectacular a la hora de identificar procesos patológicos que ya están ocurriendo e identifica puntos importantes en estos procesos patológicos que están en curso. Y las herramientas moleculares y el diagnóstico comprueban o diferencian un cuadro evolutivo benigno de otro maligno y así sucesivamente. Hoy, con la tecnología y algo muy importante, la medicina y la salud, dejó de estar en manos de un único profesional. La medicina es un área multiprofesional. Necesitamos ingenieros, bioinformáticos, incluso de abogados, ¿no? Para darnos certificaciones en todo lo que intentamos explicar con la ciencia. Es multiprofesional. Este conjunto de alianzas entre varias áreas nos ayuda a darle más calidad de vida al paciente. Hoy en mi área, que es rastreo de cáncer del colon uterino,
Ya no hablábamos del rey Papa Nicolau. Sí, seguimos hablando de él, pero antes de un diagnóstico de alteración morfológica, ya identificamos en términos molecular un problema, un agente, el HPV, el agente causante de este tipo de cáncer. Los programas de rastreo mundiales ya han cambiado un poco. Ya han cambiado en la forma de rastrear este tipo de cáncer de cuello del útero. Los programas de rastreo primario son importantes para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Muy interesante todo lo que han traído. Y pensando en lo que se nos viene ahora después de la pandemia, si es que podemos decir que la pandemia nos trajo algo de positivo, yo creo que la participación del individuo, su preocupación por la salud, es mucho más evidente. Las personas están mucho más atentas a su salud. Incluso algo que comentamos en el último webinario que hicimos el día 9. Hay demasiada información. El individuo tiene acceso a mucha información, pero sin filtro. La calidad de esta información es discutible. Por más que el individuo se preocupe más, esté más atento a su salud, el acceso a una información de calidad es importante. La digitalización de la salud, en mi opinión, es muy importante. Alexandre lo mencionó. La telemedicina es una realidad que vino para quedarse. Las personas ya se han acostumbrado al distanciamiento, al aislamiento, a hacer las cosas en forma remota. Y lo hablo por mí. Yo siempre me ha gustado hacer las cosas personalmente y hoy la gente se ha acostumbrado a las actividades remotas. Y ya que vamos a mantener la relación remota, ¿cómo dar datos de calidad al médico para que el médico realice una buena evaluación? ¿Cómo podemos hacerlo en forma remota? Las nuevas tecnologías como la termografía, que existe hace muchos años. ¿Cómo será la aplicación de esas tecnologías? Están cambiando. Y es interesante ver iniciativas como la de Predicta, de hacerlo en Brasil. Como nos comentó Alexandre, hay iniciativas en otros países, pero con esta alianza que tenemos, tenemos el mayor banco de datos del mundo, la mayor base de imágenes de PCRs para síndromes gripales. Fue algo que hicimos aquí en la pandemia y los resultados que vamos a conseguir son calculables. Vamos a abrir puertas para varias oportunidades. Esto tiene que estar accesible a las personas. La termografía es una tecnología cara por el tipo de material que se utiliza, por los instrumentos que se aplican y cada vez más actualmente lo estamos llevando a la realidad del paciente y el impacto aparece tanto en la posibilidad de agregar más información sobre el paciente de diferentes fuentes en un solo sitio. Eso se queda disponible para un grupo multidisciplinario. Entonces ya no necesitamos la consulta virtual del paciente con un médico. ¿Quién lo atiende ahora? Es un grupo de médicos que se preocupan por su bienestar. El paciente se vuelve señor de su información. Él genera datos, ya sea por su autorrecolección de pruebas moleculares. Le damos el kit al paciente para que él realice sus pruebas y después ve el resultado online. Hay muchas aplicaciones incluso que reúnen esta información y el paciente puede monitorear los resultados. Y también es interesante personalizar la medicina. Sabemos que muchas de las recomendaciones
Por ejemplo, hoy estamos en noviembre, es el mes del cáncer de próstata. Desde la edad X, la prueba tiene que ser anual. Ok, pero cada individuo es único. ¿Por qué esperar tanto para realizar un monitoreo? Si tenemos todas estas herramientas disponibles, toda esta tecnología, ¿por qué no iniciar este monitoreo antes, pensando que cada individuo tendrá una característica? Eso varía según la persona. ¿Y qué decir de la accesibilidad? Hubo algunos proyectos difíciles durante la pandemia. Por ejemplo, si pensamos en las poblaciones indígenas. Pensamos mucho en cómo podríamos enviar las PCRs a estas comunidades, un termociclador con energía solar, dónde vamos a almacenar las muestras. Trabajamos duro para llevar alguna calidad en el diagnóstico a esas poblaciones. Y hoy si pensamos en una termografía y en los puestos de telemedicina, vemos que ya es una posibilidad llevar este tipo de pruebas a cualquier parte. Para mí, este sería un legado de la pandemia, la aceleración de todos estos procesos que se habían iniciado. Están todos más atentos hoy a la salud. Y sí, es muy importante que todas esas tecnologías sigan desarrollándose más rápidamente y que la tecnología sea para todos. ¿Cómo ustedes ven los próximos pasos después de la pandemia? ¿Cuál es la opinión de ustedes en ese sentido? E incluso para Brasil, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Cuáles son las posibilidades de desarrollo? La innovación vino para quedarse, se ha popularizado. Hoy vamos por el metro, todo el mundo sabe que es una PCR, o al menos cree que lo sabe. Lo que dijo Alexandre es importante, la información llega muy rápidamente. Llegan noticias falsas, pero llegan muy rápidamente. El próximo paso es tener cada vez más precisión, con enfoque, claro, en la prevención. Brasil no es un país que se caracteriza por la prevención. Quizás por el tratamiento, la identificación precoz, pero las políticas de prevención no han sido las mejores. Hemos mejorado en los últimos años con la tecnología de la información. Estamos haciendo más divulgación, propaganda. Dijiste algo importante sobre la accesibilidad a los análisis. Yo trabajé en dos proyectos en la Amazonía, proyectos embarcados de rastreo. Y vemos que el índice de lesiones allá es muy alto y esas mujeres no tenían acceso de ninguna naturaleza. 2 días de viaje en una piragua para llegar en un centro pequeño para intentar conseguir un tratamiento inicial. Y cuando la paciente tiene acceso a la prueba, a veces ya es tarde. Es gratificante actuar en esta área con buenos resultados. Tenemos números consistentes que ya son una realidad para estas poblaciones más alejadas. Entonces, la innovación es cada vez más una realidad. Antes íbamos a buscar innovación en Norteamérica. Hoy vamos a Asia. El mundo está más cerca y todo nos llega mucho más rápidamente. Cuando podemos poner una imagen en un celular y hacer un diagnóstico a 4.000 kilómetros de distancia, o al menos un análisis preliminario, no llamemos eso diagnóstico. El beneficio es grandísimo para el paciente. Tenemos una agilidad en el tratamiento y eso es fundamental. Insisto, la unión de las tecnologías es muy importante. La unión de los procesos para que lleguemos a una conclusión más precisa es muy importante. Y lo otro que no era muy frecuente en Brasil, pero ahora lo es la inversión de las empresas en ciencia. Las empresas están reactivando sus departamentos de investigación y desarrollo, porque hasta entonces o bien se compraba algo
ya listo, o bien el médico realizaba el trabajo donde tenía mejores condiciones. Y hoy vemos que esto es importante para generar conocimiento nacional, ingresos para hacer que nuestro trabajo sea más consistente. Y para bien o para mal, la pandemia ha contribuido positivamente. Bueno, trataré de hacer algunas consideraciones con respecto a lo que trajeron Marco y Guillermo. Marco habló de patologías y neoplasias del cuello, del útero. La termografía existe hace 70 años. El primer trabajo es de la década de 50. Es el área más polémica de la termografía. Fue muy estudiada en los 80 y después prácticamente se dejó de estudiar. Y hoy no vemos la termografía súper utilizada en la medicina justamente por esos estudios de mama de la década de 80. ¿Cuáles fueron los problemas de esta década, la de los 80? Los norteamericanos, a quien copiamos mucho, intentaron reemplazar la mamografía, que es un método de imagen radiológico y anatómico que identifica alteraciones en la arquitectura tisular del organismo. Bien, trataron de reemplazarla por la termografía, que es un método funcional. Y la termografía, al ser una técnica menos utilizada y menos conocida en su momento, al final la dejaron a un lado. Después de la guerra de Irak, con la popularización de los detectores que se volvieron más baratos, los chinos en los 2000-2010 hicieron que los detectores térmicos se volvieran muy baratos y ahora ya tenemos más estudios con la termografía. Podemos identificar no el cáncer de mama por termografía. El cáncer de mama vamos a identificarlo por una prueba anatomopatológica, por una lámina. Sigue siendo así hoy. Lo que identificamos es la alteración pretumoral. Identificamos la alteración vascular, neoangiogénesis, que es la formación de nuevos vasos. ¿Qué ocurre antes de la formación del tumor de la masa? Entonces, lo que vemos no es la identificación temprana. ¿Qué es lo que hace la mamografía? Básicamente identifica el nódulo, el cual le hacemos una biopsia que se muestra positiva o negativa. Ese sería el método de identificación actual. Hay otros, como el ultrasonido, la resonancia y otros. Lo que ve la termografía son alteraciones en la vascularización. Vemos un marcador de riesgo de manera no invasiva y con una imagen digital. Otras áreas en las que la termografía es muy útil y se estudia mucho es el estudio del dolor. Hoy hacemos prevención de lesiones musculoesqueléticas osteomusculares en atletas por termografía con algoritmos. Un jugador de fútbol a diario, antes y después del entrenamiento. Y eso está presente en casi todos los equipos de Brasil y en Europa. El jugador hace una termo antes y después del partido o del entrenamiento. Y el algoritmo lo que hace es comparar estas imágenes térmicas y nos da un marcador de riesgo para inflamaciones subclínicas. Será cada vez más accesible, Guillermo. Actualmente hay cámaras térmicas en los celulares. Entonces, en muy poco tiempo las personas tendrán acceso a la termografía en sus casas. Yo ya lo hago con algunos pacientes en infecciones de vías aéreas superiores. Rinitis, sinusitis, amigdalitis, hipertrofia de adenoide, por una camarita que podemos poner en el celular que envía una imagen térmica al médico y él va a evaluar el problema a distancia. Así que ya es una realidad. Tú hablaste de los indígenas, de las poblaciones remotas. Estamos haciendo un proyecto actualmente con el Instituto Xingu, llevando equipos térmicos de bajo costo
para evaluar la tendinoplastia del indígena que trabaja con la yuca toda una estación y tiene problemas en la muñeca. Queremos llevar el mismo equipo con nuevos algoritmos para identificar un síndrome gripal o una sospecha de COVID, llevando específicamente estos indígenas a pruebas moleculares. Entonces hay que tener más cuidado con quiénes vamos a probar. Y bueno, básicamente sería eso. Solo aprovechando, Ale. La termografía, si reemplaza una prueba invasiva, y mencionaste eso, los que tienen acceso a esa tecnología como paciente, también lo mencionaste, es interesante ver las posibilidades hacia dónde llegamos. Exactamente, la idea no es reemplazarlo, la idea es combinar las tecnologías. Estoy hablando de métodos radiológicos y termografía, pero también podemos comparar métodos moleculares y la termografía. Fue lo que hicimos durante la pandemia. Si trabajamos en forma combinada, tendremos mucho más éxito. Cuando combinamos un ultrasonido, resonancia y la termografía, aumentamos la especificidad, la sensibilidad, el valor predictivo negativo y también el positivo. Entonces tendremos un diagnóstico más preciso. ¿Qué fue lo que nos dijo Sonta? La idea no es seguir los mismos errores que tuvimos en los 80 de reemplazo. Tendremos que combinar los métodos, no reemplazarlos. ¿Qué hicimos con el método molecular frente a la termografía? En lugar de probar a todo el mundo, que es lo que hace China, se identifica un caso en Disney, se cierra Disney y prueban los miles de individuos. Podríamos pasar todos los individuos por una imagen térmica no invasiva y súper barata, es una imagen en JPEG, y los casos sospechosos los probamos. Probaremos un 5% aproximadamente de los casos con 80% de sensibilidad para COVID. Es nuestro récord específicamente para COVID. Hoy la termografía está disponible en todos los estados de Brasil y en algunos países de América Latina. Hay clínicas y hay hospitales que tienen equipos térmicos y realizan termografía de cuerpo entero, de mama, de áreas específicas para diagnóstico y también para seguimiento. Bueno, creo que ya no tenemos más tiempo. Yo sé, es mucha información. Yo quisiera agradecerles nuevamente a Marco y a Alexandre por su participación. Son tantas colaboraciones. Estoy muy contenta de tenerlos como aliados y por todos los hallazgos que tuvimos en Brasil. Siempre hemos importado tantas cosas. Ya había llegado el momento de crear cosas en nuestra realidad. Gracias a la iniciativa FIS por la oportunidad de intercambiar información y por estar aquí. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Si tienen más preguntas, nos las pueden enviar y se las repasaremos a los oradores. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Que tengan todos un buen fin de semana.